Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística, creadora del método Vivo para Ser Libre. Y vamos a leer un libro hoy. Se llama El Cuarto Camino, de P.D. Ouspensky. Abajo te dejo la información. Antes de empezar a explicarles de modo general sobre qué trata este sistema y de charlar acerca de nuestros métodos, quiero grabar particularmente sus mentes que las ideas y principios más importantes del sistema no me pertenecen. Esto es principalmente lo que los hace valiosos, porque si me pertenecieran, serían como todas las otras teorías inventadas por las mentes corrientes. Solo darían una visión subjetiva de las cosas. Cuando comencé a escribir en 1907 un nuevo modelo del universo, me formulé, como muchas otras personas antes y desde entonces, que detrás de la superficie de la vida que conocemos hay algo mucho mayor y más importante. Y entonces me dije que hasta que conozcamos más acerca de lo que hay detrás, todo nuestro conocimiento de la vida y de nosotros es realmente desdeñable. Recuerdo una conversación de esa época cuando dije, si fuera posible aceptar como probado que la conciencia, o como la llamaría ahora la inteligencia, puede manifestarse aparte del cuerpo físico, podría probarse muchas otras cosas. Solo eso no puede tomarse como probado. Comprendí que las manifestaciones de la psicología supernormal, como la transferencia del pensamiento, la clarividencia, la posibilidad de conocer el futuro, la retrovisión del pasado, etc., no habían sido probadas. De modo que traté de hallar un método de estudio de estas cosas y trabajé en esa línea durante varios años. En este sentido encontré algunas cosas interesantes, pero los resultados fueron muy fugaces y aunque varios experimentos tuvieron buen éxito, fue casi imposible repetirlos. En el curso de estos experimentos, llegué a dos conclusiones. Primera, que no conocemos bastante acerca de la psicología ordinaria. No podemos estudiar psicología supernormal, porque no conocemos psicología normal. En segundo término, arribé a la conclusión de que existe cierto conocimiento real, que puede existir escuelas que conocen exactamente lo que queremos conocer, pero que por alguna razón están ocultas. Este conocimiento está oculto. De modo que empecé a buscar estas escuelas. Viajé por Europa, Egipto, India, Ceilán, Turquía y el cercano Oriente. Pero realmente fue más tarde, cuando ya había concluido estos viajes, que encontré en Rusia, durante la guerra, a un grupo de personas que estudiaban cierto sistema originalmente proveniente de las escuelas orientales. Este sistema comenzaba con el estudio de la psicología, exactamente como yo había comprendido que debía empezar. La idea principal de este sistema era que no usamos siquiera una pequeña parte de nuestros poderes y fuerzas. Por así decirlo, tenemos en nosotros una organización grandísima y finísima, solo que no sabemos cómo usarla. En este grupo empleaban ciertas metáforas orientales y me dijeron que tenemos en nosotros una casa grande, llena de bellos muebles, con una biblioteca y muchas otras habitaciones, pero vivimos en el sótano y la cocina y no podemos salir de allí. Si la gente nos habla sobre lo que esta casa tiene escaleras arriba, no la creemos. O nos burlamos, a esto lo llamamos superstición, o cuentos de hadas o fábulas. Este sistema puede dividirse en estudio del mundo, sobre ciertos principios nuevos y estudio del hombre. El estudio del mundo y el estudio del hombre incluyen en sí una suerte de lenguaje especial. Tratamos de usar palabras corrientes, las mismas palabras que empleamos en la conversación ordinaria, pero les asignamos un significado levemente diferente y más preciso. El estudio del mundo, el estudio del universo, se basa en el estudio de algunas leyes fundamentales que en la ciencia no son generalmente conocidas o reconocidas. Las dos leyes principales son la ley de los tres y la ley de los siete, que se explicarán después. Incluido en esto y necesario desde este punto de vista es el principio de la escala, principio que no entra en el estudio científico corriente o entra muy poco. El estudio del hombre está estrechamente conectado con la idea de la evolución del hombre, pero ésta deberá entenderse de un modo levemente distinto del corriente. Por lo común, la palabra evolución aplica hacia el hombre o a algo más que presuponga una especie de evolución mecánica. Quiero decir que ciertas cosas, por ciertas leyes conocidas o desconocidas, se transforman en otras cosas, y estas otras cosas se transforman aún en otras cosas y así sucesivamente. Pero desde el punto de vista de este sistema, tal evolución no existe, no hablo en general sino específicamente del hombre. La evolución del hombre sí ocurre solo cuando puede ser el resultado del conocimiento y del esfuerzo.
Mientras el hombre solo conozca lo que puede conocer del modo corriente, para él no hay evolución ni la hubo jamás. En este sistema, el estudio serio comienza con el estudio de la psicología, es decir, con el estudio de uno mismo. El hombre tiene que estudiarse. Cuando me dijeron eso, de inmediato advertí que no tenemos método alguno de estudio de nosotros mismos. Ya poseemos muchas ideas equivocadas acerca de nosotros. De modo que comprendí que debemos liberarnos de las ideas equivocadas acerca de nosotros y al mismo tiempo encontrar los métodos para estudiarlos. Tal vez comprenden qué difícil es definir lo que significa psicología. Hay tantos significados atribuidos a las mismas palabras en los diferentes sistemas que es difícil tener una definición general. De modo que empezamos definiendo a la psicología como el estudio de uno mismo. Ustedes tienen que aprender ciertos métodos y principios. Y de acuerdo con estos principios y usando estos métodos, tratarán de verse desde un nuevo punto de vista. Si empezamos a estudiarnos, con lo primero que tropezamos es con una palabra que usamos más que cualquier otra y esa palabra es yo. Decimos yo hago, yo estoy sentado, yo siento, yo gusto, yo no gusto. Esta es una principal ilusión, pues el principal error que cometemos acerca de nosotros mismos es considerarnos uno solo. Siempre hablamos de nosotros como yo y suponemos que nos referimos a la misma cosa todo el tiempo, cuando en realidad estamos divididos en centenares de yoes diferentes. En un momento en que digo yo, habla una parte de mí, y en otro momento en que digo yo, habla otro yo muy distinto. No sabemos que no tenemos un solo yo, sino muchos yoes diferentes, conectados con nuestros sentimientos y deseos, y que no tenemos un yo controlador. Estos yoes cambian todo el tiempo. Uno suprime al otro, uno reemplaza al otro, y toda esta lucha compone nuestra vida interior. Los yoes que vemos en nosotros se dividen en varios grupos. Algunos de estos grupos son legítimos, pertenecen a las divisiones correctas del hombre. Y algunos de ellos son absolutamente artificiales y creados por el conocimiento insuficiente y por ciertas ideas imaginarias que el hombre tiene acerca de sí mismo. Para empezar a estudiarse es necesario estudiar los métodos de observación de sí, pero eso a su vez debe basarse en cierta comprensión de las divisiones de nuestras funciones. Nuestra idea corriente de estas divisiones es muy equivocada. Conocemos la diferencia entre las funciones intelectuales y emocionales. Por ejemplo, cuando discutimos cosas, pensamos sobre ellas, las comparamos, inventamos explicaciones o hallamos explicaciones reales. Todo esto es trabajo intelectual. Mientras que el amor, el odio, el recelo son emocionales. Pero muy a menudo cuando tratamos de observarnos, mezclamos incluso las funciones intelectuales y emocionales. Cuando realmente sentimos a eso, lo llamamos pensar. Y cuando pensamos a eso, lo llamamos sentir. Pero en el curso del estudio aprenderemos de qué modo aquellos difieren. Por ejemplo, hay una enorme diferencia en velocidad, pero después hablaremos más sobre ello. Luego hay otras dos funciones que ningún sistema de psicología ordinario divide ni entiende de modo correcto: la función instintiva y la función motora. Lo instintivo se refiere al trabajo interior del organismo, la digestión de la comida, el latido del corazón, la respiración. Estas son funciones instintivas. A la función instintiva pertenecen también los sentidos ordinarios: vista, oída, olfato, gusto, tacto, sensación de frío y calor, cosas como eso. Y eso es todo realmente. De los movimientos externos, solo los reflejos simples pertenecen a la función instintiva, porque los reflejos más complicados pertenecen a la función motora. Es muy fácil distinguir entre las funciones instintivas y motoras. No tenemos que aprender nada que pertenezca a la función instintiva. Nacemos con la capacidad de usar todas las funciones instintivas. Por el otro lado, las funciones motoras han de aprenderse en su totalidad. Un niño aprende a caminar, a escribir. Hay una grandísima diferencia entre ambas funciones, puesto que no hay nada inherente a las funciones motoras y las funciones instintivas son todas inherentes. De modo que al observarse primero, de todo es necesario dividir estas cuatro funciones y clasificar de inmediato todo lo que observe, diciendo, esta es una función intelectual, esta es una función emocional, etc. Si practican esta observación durante algún tiempo, podrán notar algunas cosas extrañas. Por ejemplo, descubrirán que lo que realmente es difícil de observar es que ustedes se olvidan de ello. Empiezan observando y sus emociones se conectan con algún género de pensamiento y olvidan observarse. Además, luego de un tiempo, si continúan con este esfuerzo de observar, que es una nueva función no utilizada del mismo modo en la vida corriente,
ustedes advertirán otra cosa interesante, que por lo general no se recuerdan. Si pudieran estar conscientes de sí todo el tiempo, entonces podrían observar todo el tiempo, o en cualquier caso tanto tiempo como gusten. Pero debido a que no pueden recordarse, no pueden concentrarse. Y aquí por qué tendrán que admitir que no tienen voluntad. Si pudieran recordarse, tendrían voluntad y podrían hacer lo que quisieran. Pero no pueden recordarse, no pueden ser conscientes de sí, de modo tal que no tienen voluntad. A veces pueden tener voluntad por breve tiempo, pero aquella se convierte en otra cosa y la olvida. Esta es la situación, el estado del ser, el estado desde el cual tenemos que comenzar a estudiarnos. Pero muy pronto, si ustedes continúan, llegarán a la conclusión de que casi desde que empiezan a estudiarse tienen que corregirse a sí mismos ciertas cosas que no son correctas, ordenar ciertas cosas que no están en sus sitios correctos. El sistema tiene una explicación para esto. Estamos hechos de tal modo que podemos vivir en 4 estados de conciencia, pero tales como somos usamos solo 2. Uno cuando estamos dormidos y el otro cuando estamos lo que llamamos despiertos, es decir, en el estado actual, cuando podemos charlar, escuchar, leer, escribir. Pero estos son solo 2 de los 4 estados posibles. El tercer estado de conciencia es muy extraño. Si la gente nos explica qué es el tercer estado de conciencia, empezamos a pensar que lo tenemos. El tercer estado puede llamarse conciencia de sí. Y la mayoría de la gente, si se le pregunta, dice, somos ciertamente conscientes. Requiere ese tiempo suficiente o esfuerzos de observación de sí, repetidos y frecuentes, antes que realmente reconozcamos el hecho de que no somos conscientes, que somos conscientes solo potencialmente. Si nos preguntan, sí lo soy, y por ese momento lo somos, pero en el momento siguiente cesamos de recordar y no somos conscientes. De modo que, en el proceso de observación de sí, comprendemos que no estamos en el tercer estado de conciencia, que vivimos solo en 2. Vivimos en estado de sueño o en estado de vigilia, lo cual en el sistema llámese conciencia relativa. El cuarto estado, que se llama conciencia objetiva, es inaccesible para nosotros, porque solo puede alcanzarse a través de la conciencia de sí, es decir, primero convirtiéndose en conscientes de uno mismo, de manera que mucho después podemos disponernos a alcanzar el estado objetivo de la conciencia. De modo que al mismo tiempo que la observación de sí, tratamos de ser conscientes de nosotros reteniendo la sensación de yo estoy aquí, nada más. Y este es el hecho que se le escapó, sin la mínima excepción a toda la psicología occidental. Aunque muchas personas se aproximaron muchísimo a él, no reconocieron la importancia de este hecho y no comprendieron que el estado del hombre, como este es, puede ser cambiado. El hombre puede recordarse si lo intenta durante largo tiempo. Esta no es una cuestión de un día o un mes. Es un estudio muy prolongado y un estudio de cómo suprimir obstáculos porque no nos recordamos, no somos conscientes de nosotros, debido a muchas funciones equivocadas de nuestra máquina. Y todas estas funciones han de corregirse y ajustarse. Cuando la mayoría de estas funciones es ajustada, estos periodos de recuerdo de sí se tornarán cada vez más largos. Y si llegan a ser lo suficientemente largos, adquiriremos las 2 nuevas funciones. Con la conciencia de sí, que es el tercer estado de conciencia, adquirimos una función que se llama emocional superior. Aunque igualmente es intelectual porque en este nivel no hay diferencia entre intelectual y emocional tal como existe en el nivel corriente. Y cuando llegamos al estado de conciencia objetiva, adquirimos otra función que se llama mental superior. Los fenómenos de lo que yo llamo psicología supernormal pertenecen a estas 2 funciones. Y he aquí porque cuando realicé aquellos experimentos hace 25 años, llegué a la conclusión de que el trabajo experimental es imposible, porque no es una cuestión de experimentación, sino de cambio del propio estado de conciencia. Acabo de darles algunas ideas generales. Ahora traten de decirme lo que no entienden, lo que desean que les explique mejor. Traten de formular cualquier pregunta que gusten, ya sea en relación con lo que dije o con sus propios problemas. De ese modo será más fácil empezar. Pregunta. Para alcanzar el estado superior de conciencia, ¿es necesario estar permanentemente consciente de uno mismo? Respuesta. No podemos hacer eso, de modo que no es cuestión de estar permanentemente consciente. Solo podemos charlar ahora sobre el comienzo. Debemos estudiarnos en conexión con esa división de las diferentes funciones cuando podemos, cuando nos acordamos de hacerlo, porque en esto dependemos de la oportunidad. Cuando recordamos, debemos tratar de ser conscientes de nosotros mismos. Esto es todo lo que podemos hacer. Pregunta.
¿Hay que poder ser consciente de las propias funciones instintivas? Respuesta: solo de los sentidos. El trabajo instintivo interior no necesita volverse consciente. Es consciente por sí, independientemente de la función intelectual. Y no hay necesidad de acrecentar esto. Debemos tratar de volvernos conscientes de nosotros mismos como nos vemos, no de nuestras funciones interiores. Después de algún tiempo, podemos volvernos conscientes de ciertas funciones interiores de las que es útil ser consciente, pero no todavía. Advierte que no adquirimos sentimientos nuevos, solo clasificamos mejor nuestras impresiones corrientes. Las cosas corrientes que obtenemos de la vida, de la gente, de todo. Pregunta: ¿sería correcto decir que cuando aprendemos algo como conducir un vehículo, la función intelectual le dice a la función motora qué hacer y que cuando es eficiente la función motora trabaja por sí misma? Respuesta: absolutamente exacto. Usted puede observar muchas cosas como esa. Primero aprende a través de la función intelectual. Pregunta: ¿cuán importante es el conocimiento ganado mediante observación de nuestras acciones físicas? ¿Este es meramente un ejercicio de observar nuestras mentes? Respuesta: no. Es importantísimo porque mezclamos nuestras cosas y no sabemos las causas de muchas cosas. Se entienden las causas solo mediante constante observación durante largo tiempo. Pregunta: ¿podemos recibir instrucción sobre cómo trabajar sobre cada una de las cuatro funciones? Respuesta: les será explicado todo, pero por ahora y durante largo tiempo solo podrán observar. Pregunta: ¿sería un ejemplo de los diferentes yoes trabajando cuando uno se acuesta tarde y decide cabalmente acostarse temprano la noche siguiente y cuando ésta llega actúa de otro modo? Respuesta: correcto. Un yo decide y otro tiene que hacerlo. Pregunta: ¿cómo hacemos para tratar de ser más conscientes de nosotros mismos? Respuesta: esto es muy simple de explicar, aunque muy difícil de lograr. No existen vagues. Un mejor estado solo puede alcanzarse mediante esfuerzo directo, tratando tan solo de ser más conscientes, preguntándose lo más a menudo posible: ¿yo soy consciente o no? Pregunta: ¿pero cómo se alcanza cierta certidumbre de que el método de usted es correcto? Respuesta: precisamente comparando una observación con otra. Y luego charlamos cuando nos encontramos. La gente habla de sus observaciones, las compara. Yo trato de explicar lo que aquella no puede entender. Hay otra gente que me ayuda, y de ese modo uno se torna seguro de las cosas corrientes, tal como uno sabe que el pasto es verde. En todo esto no hay cuestión de fe ni de creencia. Totalmente lo contrario, este sistema enseña a la gente a no creer en absolutamente nada. Deben verificar todo lo que vean, oigan y sientan. Solo de ese modo pueden llegar a algo. Al mismo tiempo deben comprender que nuestra máquina no trabaja perfectamente. Su trabajo dista de ser perfecto debido a muchas funciones equivocadas, de modo que una parte importantísima del estudio de sí está conectado con el estudio de estas funciones equivocadas. Debemos conocerlas a fin de eliminarlas. Y una de las funciones particularmente equivocadas que a veces nos gusta es la imaginación. En este sistema, la imaginación no significa pensamiento consciente o intencional sobre algún objeto o visualización de algo, sino la imaginación que gira sin control ni resultado alguno. Esta insume muchísima energía y tuerce el pensamiento en dirección equivocada. Pregunta: ¿cuando usted dice imaginación, significa imaginar algo que es verdadero, no dibujos? Respuesta: la imaginación tiene muchos aspectos. Puede tratarse tan solo de quimeras corrientes, o por ejemplo imaginar en uno mismo poderes no existentes. Es la misma cosa, trabaja sin control, se mueve sola. Pregunta: ¿cada una es autoengaño? Respuesta: uno no la toma como autoengaño. Imagina algo, luego lo cree y olvida que era imaginación. Estudiando al hombre en su estado actual de sueño, ausencia de unidad, mecanicidad y falta de control, hallamos varias otras funciones equivocadas que son el resultado de su estado. En particular, mentir sin mentir a los demás todo el tiempo. La psicología del hombre corriente podría incluso llamarse el estudio de la mentira, porque el hombre miente más que cualquier otra cosa. Y de hecho, no puede decir la verdad. No es tan simple decir la verdad. Uno ha de aprender cómo hacerlo, y a veces eso insume tiempo muy prolongado. Pregunta: ¿puede explicar qué quiere decir con mentir? Respuesta: mentir es pensar o hablar sobre cosas que uno no conoce. Este es el principio de la mentira. No significa mentira intencional, contar cuentos, como por ejemplo que hay un oso en la otra habitación.
Usted puede ir a la otra habitación y ver que en ella no hay ningún oso. Pero si reúne todas las teorías de que la gente esgrime sobre un tópico dado, sin conocer nada de ello, verá dónde comienza la mentira. El hombre no se conoce, no conoce nada, empero tiene teorías sobre todo. Estas teorías son mentiras en su mayoría. Pregunta: quiero saber la verdad de lo que es bueno que yo conozca en mi actual estado. ¿Cómo puedo descubrir si es mentira? Respuesta: para casi todo, usted sabe que tiene métodos de verificación. Pero primero, debe saber qué puede conocer y qué no. Eso ayuda a la verificación. Si usted empieza con eso, pronto escuchará mentiras, incluso sin pensar. Las mentiras tienen un sonido diferente, particularmente las mentiras sobre cosas que no podemos saber. Pregunta: con respecto a la imaginación, si usted piensa en lugar de imaginar, ¿debe ser consciente del esfuerzo todo el tiempo? Respuesta: sí. Será consciente de eso, no tanto del esfuerzo como del control. Sentirá que controla las cosas. Estas no siguen por sí mismas. Pregunta: cuando usted dice recuérdese, ¿con eso significa recordar después que se observó o significa recordar las cosas que sabemos que están en nosotros? Respuesta: no. Separe por completo eso de la observación. Recordarse significa lo mismo que ser consciente de uno mismo. Yo soy. A veces sucede por sí mismo. Es una sensación muy extraña. No es una función, no es un pensar, no es un sentir. Es un diferente estado de conciencia. Por sí sucede solo durante momentos muy breves. Por lo general, en ambientes enteramente nuevos. Y uno se dice, qué extraño. Yo estoy aquí. Esto es recordarse. En este momento usted se recuerda. Después, cuando empieza a distinguir estos momentos, llega a otra interesante conclusión. Comprende que lo que recuerda de la infancia son solo vislumbres de recuerdo de sí. Porque todo lo que conoce de los momentos corrientes es que las cosas han sucedido. Usted sabe que estuvo allí, pero no recuerda nada con exactitud. Pero si este destello sucede, entonces usted recuerda todo lo que rodeaba este momento. Con observación, pregunta: ¿puede uno ser consciente de que no obtuvo ciertas cosas? ¿Uno ha de observar las cosas desde el punto de vista de que todo es posible? Respuesta: no pienso que sea necesario usar esa palabra todo. Simplemente observe sin suposición alguna y observe solo lo que usted puede ver. Durante largo tiempo usted solo tiene que observar y tratar de averiguar lo que puede acercarse de las funciones intelectuales, emocionales, instintivas y motoras. A partir de esto usted puede llegar a la conclusión de que tiene cuatro mentes definidas. No solo una, sino cuatro diferentes. Una mente controla las funciones intelectuales, otra mente, muy diferente, controla las funciones emocionales, una tercera controla las funciones instintivas y una cuarta, asimismo, muy diferente, controla las funciones motoras. Las llamamos centros: centro intelectual, centro emocional, centro motor y centro instintivo. Son enteramente independientes. Cada centro tiene su propia memoria, su propia imaginación y su propia voluntad. Pregunta: en el caso de los deseos conflictivos, presumo que si se tuviese bastante conocimiento de uno mismo, ¿se podría ver en eso que no estaban en conflicto? Respuesta: el conocimiento por sí solo no es suficiente. Uno puede conocer y los deseos pueden estar aún en conflicto, porque cada deseo representa una voluntad diferente. Lo que llamamos nuestra voluntad en el sentido corriente es solo la resultante de los deseos. La resultante a veces alcanza una línea definida de acción y en otras ocasiones no puede alcanzar línea definida alguna, porque un deseo va por un camino y otro por otro. No podemos decidir qué hacer. Este es nuestro estado usual. Ciertamente nuestro designio futuro debe ser llegar a la unidad en vez de ser muchos como lo somos ahora, porque a fin de hacer algo correctamente, de conocer algo correctamente, de arribar a alguna parte, debemos llegar a ser uno solo. Este es un blanco muy distante y no podemos empezar a aproximarnos a él hasta que nos conozcamos, porque en el estado en que ahora nos hallamos, nuestra ignorancia sobre nosotros mismos es tal que cuando la vemos empezamos a aterrorizarnos de no poder encontrar nuestro camino en parte alguna. El ser humano es una máquina complicadísima y ha de ser estudiado como una máquina. Comprendemos que a fin de controlar cualquier clase de máquina, como un automóvil o un motor ferroviario, primero debemos aprender.
No podemos controlar instintivamente estas máquinas, pero por alguna razón pensamos que el instinto ordinario es suficiente para controlar la máquina humana, aunque es demasiado complicada. Esta es una de las primeras presunciones equivocadas. No comprendemos lo que hemos de aprender, que el control es una cuestión de conocimiento y destreza. Bien, dígame qué es lo que más les interesa de todo esto y sobre qué quieren oír más. Yo estaba interesado en la cuestión de la imaginación. Supongo que en la explicación corriente del vocablo, uno estaba empleando el significado equivocado. En el significado corriente de la imaginación, el factor más importante se pierde. Pero en la terminología de este sistema empezamos con lo que es más importante. El factor más importante en cada función es, ¿está bajo nuestro control o no? De modo que cuando la imaginación está bajo nuestro control, ni siquiera la llamamos imaginación, la llamamos con varios nombres: visualización, pensamiento creador, pensamiento inventivo. Puede encontrar un nombre para cada caso especial, pero cuando llega por sí misma y nos controla de manera que estamos en su poder, entonces la llamamos imaginación. Además, hay otro aspecto de la imaginación que el entendimiento corriente no capta. Aquel consiste en que imaginamos cosas inexistentes, capacidades inexistentes. Por ejemplo, nos atribuimos poderes que no tenemos. Imaginamos ser conscientes de nosotros aunque no lo somos. Tenemos poderes imaginarios y conciencia es imaginaria. Imaginamos ser uno solo, cuando en realidad somos muchos yoes diferentes. Hay muchas cosas de esa índole que imaginamos acerca de nosotros y los demás. Por ejemplo, imaginamos que podemos hacer, que tenemos alternativa. No tenemos alternativa, no podemos hacer, las cosas simplemente no suceden. De manera que realmente nos imaginamos, no somos lo que imaginamos ser. Bueno, vamos a continuar en un próximo capítulo. Espero que lo estés disfrutando. Sígueme si aún no me sigues, dale like, comparte esto y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística. Y si quieres saber de mis servicios, abajo te dejo la información para ayudarte a conocerte a ti mismo. Para vivir libre de las emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la depresión, la ansiedad y la ira, que desgastan tu energía, y manifiestes sentimientos positivos para fluir, disfrutar la vida y progresar con tu propósito, metas y sueños. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.